Expresamos desde el Partido Comunista de Venezuela la visión positiva que le vemos a la ofensiva que sigue desarrollando el gobierno nacional a nivel internacional. Un escenario este, el internacional, en el cual también se desarrolla la ofensiva en contra de nuestro pueblo, en contra de nuestra patria. Porque lo hemos expresado desde el Partido Comunista de Venezuela, las acciones que se pretenden ejercer y que en cierta medida ya han venido ejerciéndose desde instancias internacionales, auspiciados por el gobierno de los Estados Unidos, en contra del gobierno nacional, en contra del gobierno venezolano, en contra de funcionarios del gobierno nacional, realmente son acciones en contra del proceso venezolano, en contra del pueblo venezolano. Por eso es que la ofensiva internacional del gobierno tiene tanta importancia en las instancias naturales en las cuales lo ha venido ejerciendo, tanto en parlamentos como el Parlasur, el Parlatino, como en UNASUR, recientemente la semana pasada en el movimiento de países no alineados que ratificó su respaldo al gobierno nacional, al proceso de diálogo que ha expresado, las diferentes reuniones que con gobiernos del mundo viene desarrollando la Cancillería venezolana. Ahora en los próximos días todo lo que tiene que ver con las reuniones del G77 más China, en la misma OEA, en instancias donde incluso históricamente el gobierno de los Estados Unidos ha tenido niveles importantes de influencia. El gobierno nacional va allá y ha ido a cada uno de esos espacios llevando la verdad de lo que está ocurriendo en nuestro país, desnudando el papel del imperialismo norteamericano y la intencionalidad real de estos sectores proimperialistas en nuestro país en contra de todos los avances democráticos populares que se vienen avanzando en estos años en nuestro país. En ese sentido es fundamental ese papel que en esas instancias viene desarrollando el gobierno nacional y que simultáneamente organizaciones políticas como el Partido Comunista de Venezuela también sigue su ofensiva en la medida de nuestras propias posibilidades. También a nivel internacional seguimos desarrollando esa ofensiva de llevar la verdad de lo que está ocurriendo y espacio al cual llegamos, país al cual llegamos, partidos con los cuales nos relacionamos, siempre se encuentra la solidaridad indudable con Venezuela, con su pueblo y con el proceso revolucionario venezolano. Y no solamente fuera de nuestras fronteras, que como decimos nosotros como partido político, con las limitaciones materiales que tenemos, sin embargo asumimos cada uno de los espacios que nos corresponde, pero acá también cuando vienen delegaciones internacionales, como recientemente tuvieron unos compañeros de Hungría, una delegación de Vietnam, estuvo una delegación de Portugal, pasaron por no solamente por Venezuela, sino en reuniones acá mismo en la sede del Partido Comunista de Venezuela, y con cada uno de ellos se han hecho intercambios, discusiones para el impulso de actividades de solidaridad que los partidos comunistas en el mundo también vienen desarrollando y han estado desarrollando a lo largo de todos estos meses. Entonces, ese nivel de cohesión en el enfoque internacional de la defensa de nuestra patria, indudablemente nosotros por nuestra parte lo seguiremos impulsando, y nos parece significativo los esfuerzos que viene incrementando el gobierno nacional para seguir dando esta batalla en el mundo también. Por supuesto, siempre en defensa de la autodeterminación de nuestro pueblo para establecer nuestro camino de desarrollo sin injerencias extranjeras, sin injerencias de ninguna potencia extranjera, que seamos nosotros mismos, las y los venezolanos, quienes determinemos nuestro camino a seguir, y seamos nosotros, las y los venezolanos, quienes solventemos y resolvamos las diferencias, los problemas que podamos tener.